Bien, este ejercicio plantea la siguiente situación. Dice, ¿cuál será la magnitud y la dirección del campo eléctrico que equilibre el peso de un electrón y un protón? ¿Listo? Entonces dice, use los datos de la tabla 23,1. ¿Qué es lo que representa esto fundamentalmente? Primero, recordemos que cuando nos hablan de un electrón o de un protón, yo ya tengo dos datos que me están regalando el mismo enunciado. La carga del electrón, sí, la carga del electrón, recordemos que es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La masa del electrón, sí, recordemos que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. El protón, por su parte, tiene la misma carga del electrón, pero positiva. Y su masa, la masa del protón, pues la conocemos como 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Listo? Son valores constantes, siempre los vamos a tener ahí. Bien, entonces dice, ¿cuál será la magnitud de la dirección del campo eléctrico que equilibre el peso? Entonces aquí partimos de un elemento fundamental para analizar. Primero, cuando yo dibujo un diagrama así de una partícula, yo sé que sobre ella pueden actuar una fuerza, ¿sí?, que conocemos como el peso. ¿Listo? El peso en este caso. ¿Listo? Y ese peso, pues ustedes notan ahí que va en una dirección de las J negativa, ¿sí? Es decir, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Realmente es, digamos, es como el sentido físico que se le debe dar. ¿Qué es lo que lo va a equilibrar? Pues lo va a equilibrar única y exclusivamente algo que va hacia arriba, ¿listo? Algo que va hacia arriba, que es lo que vamos a conocer como el campo eléctrico, ¿listo? Pero ese campo eléctrico, ¿por qué? Porque ese campo eléctrico es el que está generando que esa partícula no quede suspendida, literalmente, no caiga, ¿listo? Por efecto de su peso. Entonces, ese campo eléctrico, ¿sí?, si ustedes recuerdan bien, cuando una partícula está dentro de un campo eléctrico, es alterada, ¿sí?, por algo que llamamos fuerza eléctrica. Entonces, matemáticamente vamos a decir que existe una fuerza eléctrica, ¿listo?, que es la que permite que el cuerpo, de cierta manera, esté equilibrado hacia arriba. ¿Listo? Si yo vectorialmente hago este proceso, pues simplemente la fuerza eléctrica debe ser igual a la fuerza del peso, o sea, en este caso, la fuerza gravitacional a la que está siendo sometida la partícula. En este caso, el electrón o el protón. Entonces, la fuerza eléctrica, recuerden que está definida como el campo eléctrico por la carga y es igual al peso. ¿Pero qué es el peso? Masa por gravedad. Ese peso, no olviden que está en dirección del eje coordenado de las J negativas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar aquí en este caso? Pues resulta que para calcular ese campo eléctrico, simplemente despejo masa por gravedad sobre la carga. ¿Listo? Entonces, matemáticamente, lo que sucede en esta perspectiva es que el campo eléctrico es uno que está actuando sobre el electrón y el campo eléctrico otro que está sucediendo sobre el protón. Entonces aquí en este caso tenemos la masa del electrón, ¿sí? Vamos a empezar a sustituir la masa del electrón, que en este caso es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la gravedad, que la vamos a trabajar con 9,8 metros segundo al cuadrado. Todo esto sobre la carga. Pero ¿cuánto es la carga del electrón? Pues la carga del electrón ya sabemos que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Listo? Entonces aquí el campo eléctrico que soportaría al electrón, si lo hacen detalladamente y teniendo en cuenta el signo negativo acá, les va a dar un valor aproximado de 5,88 por 10 a la menos 11 newtons sobre coulomb. Bueno, ¿en qué dirección? En este caso, pues en la dirección de la J positiva. ¿Por qué? Porque es una contraposición, por lo tanto, la fuerza es en dirección positiva, o sea, en dirección J positiva. ¿Listo?
Acá, el campo eléctrico que soporta el electrón, el protón, perdón. Entonces, sustituimos el valor de masa. Entonces, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración gravitacional, sobre la carga, que en este caso es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces acá el campo eléctrico que soporta el equilibrio de ese protón es equivalente a 1,02 por 10 a la menos 7 newton sobre coulomb. ¿En qué dirección? Las dos, como había dicho, las dos están en dirección J. ¿Listo? Entonces, en dirección J y en dirección J. ¿Por qué J positiva? Reitero, porque es una fuerza que contrapone al peso. ¿Listo? En los ejes positivos. Entonces, ese campo eléctrico que tenemos acá, digamos que se contextualiza desde un análisis muy puntual, y es que con este sistema los cuerpos, ¿sí? Estas fuerzas son, o sea, tienen que ser exactamente las mismas. ¿Para qué? Para que el sistema esté en equilibrio.